Al mismo tiempo que los aficionados al fútbol desembarcan en Rusia, un grupo de eurodiputados ha hecho un llamamiento a boicotear políticamente la Copa del Mundo. Argumentan que los gobiernos no deberían contribuir a fortalecer el autoritarismo y la deriva antioccidental del presidente ruso. Está atacando Occidente y los valores occidentales, explica esta eurodiputada del Grupo de los Verdes. Compró la Copa del Mundo para Rusia. Hay mucha corrupción oculta detrás de esto. Y creo que los políticos occidentales no deberían legitimar el golpe de Putin en la Copa del Mundo. Existen precedentes. En 1980, decenas de países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú para protestar contra la invasión de Afganistán. Todavía existía la Unión Soviética. Esta vez, 60 eurodiputados han firmado la petición. De ellos, esta eurodiputada polaca, que afirma que nuestros representantes no pueden ir a Rusia y hacerse selfies simpáticos con Putin porque es una señal de aceptación. Tal y como dicen los demócratas rusos, es una manera de reforzar su posición, afirma. En Ucrania, estos manifestantes recuerdan con sus pancartas los problemas de Rusia con Occidente, Crimea, el caso Skripal, la interferencia en las elecciones estadounidenses, el apoyo al presidente sirio. Y en opinión de esta eurodiputada, el deporte debería servir para unir a la gente. Pero eso no significa que deba ayudar a un político como Putin a mejorar su imagen, explica. Un boicot diplomático sería una señal clara de que nosotros, las sociedades democráticas de la Unión Europea, no aceptamos el régimen autoritario de Rusia. Reino Unido e Islandia boicotearán el Mundial.